Denise, a todos y bienvenidos de vuelta a Una Latina Turca, el canal en donde encontrarás lo último de tu farándula turca favorita, noticias 100% confiables directamente de las plataformas de espectáculos de Turquía. Y el día de hoy, chicas y chicos, les traigo lo último sobre Demet Özdemir, las últimas noticias y actualizaciones de sus viajes con su presunto novio, su presunta nueva pareja, el DJ Sergio, con quien está de viaje, no en Grecia esta vez, sino en otro país, y lo ha acompañado junto a su grupo de amigos a un evento, a una invitación muy importante. Así que quédate hasta el final del video, porque parece que ya todo es más oficial que antes. Y valga la redundancia, antes de continuar, suscríbete a este mi nuevo canal, Una Latina Turca, porque a partir de ahora aquí estaré posteando los nuevos videos sobre tu farándula turca y tus series favoritas. También puedes seguirme en Instagram como Una Latina Turca, allí posto información sobre el showbiz y la farándula de Turquía y mi vida personal. Ahora sí, empezamos. Başlıyoruz. Y Demet, nuestra queridísima y bellísima Demet Özdemir, sigue de viaje por el mundo fuera de Turquía antes de volver para iniciar las grabaciones de la segunda temporada de Adam Farah o Mi Nombre es Farah, que estará transmitiéndose por las pantallas de Fox en el mes de septiembre. Así que ella sigue disfrutando y aprovechando al máximo su vida de soltera y sus vacaciones. Ella, como saben, estuvo en Grecia, estuvo viajando por las islas griegas, en Atenas, allí ella tiene una propiedad que se compró hace no mucho. La semana pasada ella también fue fotografiada en Grecia en el auto de DJ Sergio, quien es su presunto novio, con quien ha estado compartiendo, no solamente con él, sino con su grupo de amigos, momentos muy divertidos, le ha estado pasando increíble, y esto se filtró en las noticias turcas, en la prensa turca, y la foto también fue compartida en todos los medios. No se ve específicamente que ella es Demet, pero se parece mucho. Y bueno, por las historias que ella ha compartido, en donde salía este chico, el DJ Sergio y sus amigos, pues todo indica que ellos sí están saliendo. Pero el día de hoy, 6 de agosto de 2023, Demet publica unas fotos en donde se ve radiante, deslumbrante, con este vestido que están viendo aquí, que tiene el ombligo, la parte del el abdomen descubierto. Ella está en Beirut, ella no pone que está en Beirut precisamente, pero en un momento les voy a decir cómo y por qué sabemos que ella se encuentra en Líbano. Se la ve posando, viviendo su mejor vida con una, en un lugar con una decoración increíble. Es una boda a la que ha asistido. Y vemos que en el mismo lugar se encuentra DJ Sergio. Curiosamente, DJ Sergio se encuentra con un grupo de amigos. Él también ha posteado fotos de este momento. Y él sí pone el lugar en donde se encuentra, Beirut, Líbano. Se ve que está con su grupo de amigos en el mismo lugar, que tiene la misma decoración, estas como flores o arreglos florales rojos. En la boda se ve que está vestido pues elegantemente, en el mismo arco en el que se encuentra Demet posando, solamente que con sus amigos. Esto lo ha publicado él como historias de Instagram y también como un post. Demet, aparte del post que publicó con este fondo, de esta boda, la decoración, etcétera, publicó una historia con el Instagram de Frixos, que es este chico con el que posa y que es también amigo de DJ Sergio. Este chico aparece en las fotos de DJ Sergio en el mismo lugar del evento. Así que podemos concluir que todos están en el mismo lugar, que Demet ha ido a acompañar a DJ Sergio. O bueno, si es que me equivoco, si es que nos confundimos, puede estar yendo con otra persona del grupo. Pero de acuerdo a las noticias que han salido, todos la involucran con Sergio DJ, que puede que no sea su novio oficial, pero se están conociendo, por lo que se sabe. Y al llevarla a una boda en otro país de alguna amistad, pues la cosa va un poquito más en serio, se supone. Al menos esto lo digo por la cultura turca. No lo digo por la cultura griega, no estoy segura de cómo es la cultura griega, pero la cultura griega se parece en muchos aspectos a la cultura turca. Eso sí les digo, la religión es distinta, pero culturalmente son países que quedan en la región de la Anatolia, que comparten un área geográfica, que por mucho tiempo ambos estaban en el área del Imperio Otomano y son parecidos en muchos aspectos. Creo que se sorprenderían lo parecidos que son estos dos países. Pero bueno, volviendo a Demet, se la ve feliz. Ella también ha publicado unas fotos hace un par de días en un traje rojo, en un vestido rojo. Se ve increíble, tiene una silueta envidiable.
se la ve feliz viviendo su mejor momento. La verdad, la siento muy liberada, muy libre. Le hace muy bien estar en el extranjero viajando y conociendo a personas extranjeras. Me imagino que su inglés debe estar también practicándolo mucho, lo cual es muy importante, ya que ella es una actriz de renombre ahora internacional. Y hablar un buen inglés sería una gran oportunidad para ella en el extranjero. Así que me encanta que esté sacando pues lo mejor de esta experiencia. Déjenme en los comentarios sus opiniones, a ver qué piensan ustedes. ¿Ya creen ustedes que esto es oficial? ¿Es solamente un amor de verano? ¿Es algo pasajero? Recuerden que ella ya tiene que volver a Turquía pronto para grabar la segunda temporada de Adam Farah, que se viene con una historia renovada, con nuevos personajes que vienen, otros que se han ido. Así que nos encontramos a la expectativa por esta nueva temporada de series turcas. Y ahora sí, chicos y chicas, déjenme en los comentarios sus opiniones sobre este nuevo romance, porque los estaré leyendo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Görüşmek üzere.